A ver. Doscientos, quinientos, 150, 250, 250, 100. Quinientos. Cerdo. Dos quinientos tónica. Dos quinientos cola. Cien gambas. Buenas. ¿Cómo estamos? ¡Qué buen día para despertar! ¿Sí o no? Sí. Dices tú. ¿Cómo está mi vendedor favorito? Muy bien, ¿cómo está mi personita favorita? ¿Cómo estás después de lo de anoche? ¿Que vi lo de Twitter? Ah, se menea, se menea, se menea, se Sí, menea, se menea, se menea ¿verdad? la colita. Sí, se menea. Sí. Cosas que pasan. Sí. Tú sabes que todos pasamos por cosas y... Uy, mira un auto. Luego quieres Mira. hablar. Voy a verte ahora. Vale, Pero tengo. no sé cuál es tu tienda. Tú Dijiste, el Badulaque Central. Y yo no sé cuál es el Badulaque Central. escúchame, nunca sé. Tengo que ir corriendo. Pues mira, no tienes que. ¿Dónde estás? No. Shh, shh, Escúchame, tengo a Alec justo enfrente. shh. ¿Quién es ese? Ah, ¿Cómo que quieres el... ese subnormal? ¿Quién era Alec? ¿No es Alec, el mi ruso? ¿Primo? ¿El primo. ruso? ¿Cómo? Ah, bueno, a ver, sí, técnicamente sí. ¿No es el de Escúchame, traumatismo? no. ¿Quién es Alec? No me acuerdo. Pues, Dijérmelo. es literalmente tu compañero. Tu ¡Ah! compañero. ¡El K-Popper! Equipo, pero exacto ese. Es que se me olvida su nombre porque yo le digo K-Pop, pero le digo Jungkook. Madre mía. Pues sí, ese. El Es. Just Now in Bueno, this night. entonces, ¿prefieres venir a pata antes de que alguien te recoja? En serio. No, si voy a arrendar de estas cositas del Zoom. Te prefiero un... Vale, pues renta ¿Pero un. dónde es? ¿Dónde? ¿Pero dónde es? Escúchame, ¿sabes dónde está Mega Building? Tampoco. Sí, no, sí. Vale, pues I know, I know. literalmente en la tienda del Mega Building. Está al lado. ¿Al lado? Sí. En tu Relic, si miras en el GPS, es la única tienda rosa. Rosa, listo, me gusta, voy, chao, chao. Chao, chao. Hola. Me ha encantado el espectáculo, ¿eh? Que sí, ¿eh? Sí. Son 200.000. Bueno, pues así a bote pronto, con el pedido que me acaba de hacer el Noodle, que es de 60, casi, ¿eh? A ver, ahora tengo que todo esto que degradar a la EMA por no acordarse de mí. Interesante, tío. Es que, sí, to toda la vuelta que ha dado Bien. ha ido por ahí. Ahí te dejo la libreta. Me vendrá bien para apuntar cosas, no te preocupes. Muchas gracias, joder, qué buen servicio. Debería enseñarte el coche luego. ¿Coche no? Ah, pues un segundito que voy a contactar con este hombre diciendo los kilos y todo y voy, va. Un segundito. Va, está aquí fuera con mi coche.
Vale, vámonos. ¿Este cuál es? El Rolls Royce. No me esperaba que se abriese la puerta así. Yo tampoco. Pero mira lo que hace. A ver, un segundito. Vale. Dime. Pregunta de conocimiento general. Sí. ¿Tú sabes si yo tengo acá descargado el no sé cómo se llama, esta aplicación rojita, para poder poner música? ¿Se escucha la música o solo la escucho yo? Me acabo de enterar de que hay una aplicación. ¿Te refieres de móvil? Pero... sí, sí, sí. Me acabo de enterar de que hay una aplicación móvil para música. Pero pregúntale al Alec, Alec, si es que sabe. La aplicación de música del móvil, aunque acaba de sacar el móvil, rollo sorprendido, así que creo que él tampoco sabía que existía. Ay, no, pero es que no sé si se escucha para todos o se escucha solo para uno, porque es como... A ver, supongo que tendrá modo. Si te pones los cascos, a lo mejor lo escuchas tú y si... ¿sabes? Pero qué aplicación. No sé, voy a intentar. Tú prueba. YouTube. ¡Miau! No tengo ni puta idea, me ha dicho una aplicación rosa. ¿Qué aplicación rosa? ¿Hay aplicación rosa? Aplicación rosa. ¿Qué aplicación rosa? Ah, lo que sí que voy a hacer es desinstalarme WhatsApp. No más. Si yo me desinstalo WhatsApp, ya no me podéis mandar ningún mensaje, ¿no? A ver, creo que por poder puede ser, a que tú no lo puedas ver, son cosas diferentes. Bueno, por haber estudiado. Yo llevo avisando más de una semana que me lo iba a desinstalar. No sé qué aplicación rosa es. No sé, yo tampoco. Pero mira lo que hace el coche. A ver, ¿qué cojones? No sirve para nada, pero sí que sí. ¿Por qué le sale pivotes? No lo sé. ¿Y cuál es la utilidad de que tenga pivotes? No lo sé tampoco. ¡Ah! ¿No? Claro, eso tendría sentido si lo tuviese arriba también, para que no vuelque. Pero... ¡ah! ¿Sabes para qué? ¿Para qué? No. A lo mejor por si te lo llevas por algún sitio, un rollo con piedra y se te queda atascado. Ah, pues puede ser. Oye, por cierto, voy a llamar a Nick, a ver si estuviera. Ah, yo se venía para enseñarte esto, me voy ya. Ah, pues chao. Me encanta. Venga. Hola. Dime. Nick, ya tienes esto listo por aquí, por cierto. Te paso por el Relic, el precio y cuánto pesa. Vale, ya luego me paso, ¿ok? Sí, sí, no, ningún problema, pero es para que lo sepas. Ajá. Venga, vale. Suerte. Por lo menos para ponérselo por adelantado a mi jefe. Básicamente por eso te lo he dicho ya, porque sé que ahora va a ser más fácil que luego. Sí, ¿cuánto cuesta? Que no lo he podido ver. 50.500. La puta madre. Es que las bebidas cuestan un poco, ¿sabes? Y son 250, sí, sí. Son 500 bebidas. Ya, lo sé. Claro, es que literalmente es lo que ha engordado a tope el... Ya, es que ese es por el tema de ponerlo en el camión, que el camión sí. Me lo compré con una como con aire para que puedan los alimentos y demás ahí que sí, duren. Sí. Y pues claro, lo tengo para tenerlo ahí en el camión. Es lo más útil, de hecho. Es lo más útil. Para que cuando tú no estés, pues eso. De hecho, así es como compra todos los negocios. De hecho, es lo que creo que te dije en su momento que hicieses. Sí. Eso es lo que voy a empezar a hacer. O sea que, bueno, pero me va a doler un poco porque, claro, como yo no tengo acceso a la caja fuerte, pues... Ya, esa es la putada. Sale de mi bolsillo y me duele. Yo lo que no sé es por qué no te pusieron como tengo yo a JF, ¿sabes? Sí, me he equivocado.
Porque yo a JF lo tengo como subjefe. Y entonces él puede mirar la caja. Claro. Bueno, a ver si tengo suerte en un futuro. Venga, anda. Suerte. Esto sí que le va a doler a la cartera. Bueno, no, más bien es de la caja fuerte, pero bueno. Sí, ya. Bueno, venga. Ya. Luego me paso, rey. Sí, ¿hasta sí. cuánto estás? Hasta las 10 de la noche. Vale, puta madre. Venga. Venga. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Vale. Espérate, atención. Están intimidando esos helicópteros, lo único que voy a decir. Sí. Me acaba de parar la poli, además. ¿Te paras la poli? Sí, pero me lo saqué encima, como siempre. ¿Qué pasó? Buenas. Me salté como 3 semáforos en rojo. ¿Qué necesitas? Pues... ¡Ah, coño, hola! ¡Oli! ¡Hostia! Oye, por cierto, una cosa. Dime. Yo te pasé el número, pero tú no me pasaste el tuyo. Sí, sí te lo pasé. Pues no me llegó. Pues joder, espera. Yo por si acaso lo dejo ahí. Ah, me preguntaron por hoy los de Troma. Por ti. ¡Oh! Porque han tenido una vagante hoy y les vendría de lujo que entrasen lo antes posible. Pues aquí estoy. Mira, a ver, creo que ahí lo tienes ya, mi número. A ver. Diría. Ahora sí. Vale, pues te voy a guardar ya como trauma, por si acaso. Vale. Pero sí, ayer me lo dije. Ya. Espérate, lo voy a decir que no meta la moto. Porque no meta la moto, pero es que... Es que quería que escuchara la canción. Ay, rompí el vídeo. Es que ya te vale. Tranquila, seguramente a mí me hubiera pasado lo mismo. ¡Hostia! Vale, voy a ver si está el ruso. ¿De meter en la moto? ¡No está el ruso! Voy a ver si está el rastas. Yo voy a ir llamando a todos y cada uno de trauma que tengo. O sea... ¿Sí? ¿Qué pasó con trauma? Porque ella quiere entrar a trauma y le dije que hablase conmigo y tal. El amor... Listo. ¡Uy! ¿Qué pasó? Por favor, cógeme el teléfono, rastas. La única vez que se va a necesitar a rastas. Digo yo. No sé si... hablando con Simon y me dice... ¿Sí? Oh, no sé si era Simon o alguien. Me dijo, pero si... ¿Tú me dijiste, po? ¿O no? ¿El qué de todo? No, es que alguien me dijo, a todos les cae mal rastas. No. Pero el rasta verdes, ¿no? ¿Rastas verdes? ¿Y quién me dijo que a todos les caía mal? No sé, pero es lo contrario. Entonces un hater. No sé quién me lo dijo. No me acuerdo.
Tampoco me coge el teléfono quizá? Este. No sé. O si es el Anthony, ya me jodería. Creo que fue Anthony. Vale, voy a ver si este hombre. Tampoco está este hombre. Por favor, ¿puede haber algo de...? Es que su número. ¿Tengo su número así? No, creo que no tengo su número. Porque es nuevo en está Trauma. Ryu y está el hermano de Ryu. Pero no fue a ver ahí el. ¿A Trauma? Eso te iba a decir yo. Pásate por Trauma. O. A ver, le paso la motita. O vienes de ahí. No, no. Vale, pásate por Trauma, que tienen que haber alguien por cojones. ¿Sabes? Vale. Y di. Estoy mirando que estén realmente. Un segundo. Vale, sí, hay gente. Vi que soy la. Yo qué sé, di. Oye, yo hablé con Cero. Pero no grites. ¿Por qué? Habla calmado, porque gritas. Bueno, yo hablé con Cero. Bueno, vale, perdón. Hablé con Cero y Cero habló con Russo. Soy la que quiere trabajar en Trauma, bla, 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 bla. Vale. Tú da todo lo que puedas. Yo te veo futuro. A ver. Con mi ojo te veo futuro. Veo medio futuro. Oye, ¿cómo se ve? ¿Qué? Entiende el porque chiste. Tengo eso. Un ojo. Claro. Ah. No. Que reír porque no sea triste. No, pero ahora en serio. Si vas a Trauma y los pillas por ahí, seguramente te tal. Porque creo que el. Es que, claro, el jefe no está despierto ahora. Sí. Pero. Sí que hay. Sí que está el Rasta. Rasta verde, lo reconocerás rápido. Que ese creo que es la mano derecha. Creo. Vale, pues nada, pues voy a hablar para allí con él, a ver. Y a muy malas al menos tendría su número, que también es útil. Vale, pues perfecto. Venga. Suerte. Adiós. Chao. ¿Me puedes explicar qué te ha pasado los brazos? Te voy a poner. Shh. Te voy a poner esta canción. ¿Qué te hace falta? Atención a la letra. El coro, perdón. Oh, vamos a esperar el coro para que te llegue la indirecta, ¿ya? Vale. Esta parte.